potencias más grandes que nunca han habido. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que siempre está mirando lo malo tuyo, pero cuando vean lo bueno que Dios tiene para ti, van a reconocer quién te llamó, van a reconocer a quién tú le sirves, van a reconocer quién ha hecho cosas grandes sobre tu vida. Hay gente que siempre se queda en lo mismo, siempre se repite lo mismo, parece un disco rayado. Pero qué bueno cuando Dios hace temblar nuestra tierra, porque pudo haber llegado a la aflicción, pudo haber llegado a la tristeza, pudo haber llegado el no se puede, no me entienden, no me comprenden, pero yo dije, se acabó. Todo lo que enviara alguien que te haga temblar la tierra y que remueva la piedra. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no hace eso, nos quedamos en el oprobio. Por eso Dios tuvo que enviar a alguien como Nehemías en el tiempo de la ley. Para tener que decir, vosotros veis el mal en que estamos, en que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y él dijo, venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en lo propio. Hasta que alguien no se levante, muchas veces te vas a quedar en lo mismo. Hay gente que le molesta que vaya alguien a orar por ti. Hay gente que le va a molestar que vaya alguien para presentarte en oración. Pero mientras alguien esté orando por ti, hay esperanza para tu vida. Hay gente que le va a molestar, mi amado hermano, que haya personas que se levantan a orar a las 5 de la madrugada. Hay gente que le va a molestar que haya personas orando por enfermos en las calles. Hay gente que le va a molestar que se den cultos los residenciales. ¿Sabes qué? Que le molesta, que le molesta, por el evangelio se tiene que estremecer. Basta ya de estar entreteniendo a mucha gente. Mi amado hermano, es tiempo de llegar con una palabra viva y eficaz, por una palabra cortante, que se moleste. Que prefiere quedarse en el templo en vez de llevar el evangelio a la calle. Este año 2011 nosotros comenzamos un plan que se llama Directo al Corazón. Y es una vez al mes ir a los lugares donde nadie quiere ir. Pero no llevar un simple culto evangelístico, porque eso lo llevan todos, sino llevar algo elaborado. Con el simple mero hecho, un solo plan, que las almas se salven. ¿Sabes qué? Yo le puse a Dios esta palabra, mínimo que 5 personas se salven. ¿Ustedes por qué 5 personas? 5 por 12 son 60. Ver 60 en un bautismo de agua es algo maravilloso. Yo sé que van a pasar de los 60. ¿Sabes? Si cada iglesia cogiera eso, nomás 5 personas por mes, y Puerto Rico tiene sobre 2.000 iglesias, ¿usted puede decirme algo? Usted multiplique 5 y 5 convertidos por 12 meses por 2.000 iglesias. Puerto Rico hasta el diablo se convierte si lo deja. Por una sola cosa, la tierra va a temblar a favor nuestro. ¿Sabe? Tembló cuando todo parecía negro. ¿Sabe algo? Yo no sé cuándo ustedes vieron en Primer Impacto, estaban presentando hace poco, cuando hubo lo del Mundial de Fútbol, que fueron a una montaña, la montaña se llama el Monte Sion, alaba. Y es que todos los días a las 6 de la mañana iglesias de diferentes partes de África van allá a orar por los países de América y del mundo entero. Y yo dije, entonces eran relajos, pero cuando yo vi negras, pero negras, 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 y yo estaba hablando llorando por los países de América, yo digo, gracias. Ver viejitas que subían a aquellas montañas a orar y a tirarse a aquellas montañas a llorar por los niños que han matado, los niños que mueren diariamente, para las muchachas que han sido violadas, y lo decían así mismo que no se avergonzaban del evangelio. Y el concilio maestro predominante allá, el concilio siguió, que ellos usan el velo para ser monjas, pero cuando se meten a orar tienen más unción que muchos de nosotros, ¿verdad? Yo decía a Dios, gracias por esas mujeres que estoy levantando. Gracias por esos niños que se quieran orar allá en Colombia, a pesar de la guerrilla de la FARC. A pesar de que la sangre allá en Juárez se hace. ¿Sabes cuántos asesinatos van en Juárez hasta ahora? 28.000 asesinatos. Y nos quejamos de Puerto Rico. Matan a la gente por jugar. ¿Sabes que la masacre más grande de la historia de México tiene 70 cadáveres en menos de una hora? Y nos quejamos de nosotros.
La tierra está temblando diariamente en contra de ellos, pero yo sé que la tierra va a temblar a favor de México. Yo sé que la tierra va a temblar a favor de los países de América. Mucha gente decía, gloria a Dios, porque no hubo un terremoto en Puerto Rico, pero sí lo hubo en Haití. ¿Qué discernimiento tiene? ¿Sabes qué? Mientras estaba pasando eso en Puerto Rico, en Haití, y decía, Señor, ten misericordia de esta isla. Gente que está orando, gloria a Dios, porque no pasó el huracán por acá, por Puerto Rico, pero pasó otro país, lo que pasó. Tenemos que usar discernimiento cuando estemos orando. Son cosas claves, ¿sabes por qué? Porque si queremos que un terremoto espiritual se propicie a favor nuestro y no en contra nuestra, tenemos que tener un corazón sumiso delante de la presencia de Dios que nos ama. Y ya voy cerrando. ¿Sabes? Si queremos tener un corazón, un terremoto a favor nuestro, tenemos que dejar que Dios nos ciña, aunque no pueda. Si queremos tener un terremoto a favor nuestro, ¿sabes qué? Tenemos que dejar que Él haga las cosas a su manera y no meter la cuchara. Porque hay gente, mi amado hermano, quien quiere ser mejor que Dios, y mejor que Dios nadie. Queremos tener a Dios agarrado por el mango. Queremos ver cosas grandes, queremos predicar y queremos cantar. Y ¿sabes algo? Muchas veces tenemos que sentarnos a que alguien nos enseñe, aunque tengamos tantos años de experiencia. Y aunque nos choque lo que nos digan, tenemos que aprender que seguimos siendo alumnos, que seguimos siendo discípulos. ¿Sabes qué? Cuando hacemos eso y nos sometemos delante de Él, el terremoto espiritual a favor de nosotros viene. ¿Sabes este viaje que tenemos para Boston ahora? Yo le dije a Dios que a menos que me hablara yo no salía a predicar a ningún lado. ¿Verdad? Y usted dirá, ¿por qué? Porque hay que saber cómo, cuando los espíritus se mueven. Y Dios comenzó a hablarme en enero 8 de este año. El día 30 me habló de una persona que estaba en Cleveland, Ohio, me escribe y me dice, esta es la palabra que Dios me da para ti. Y yo, está bien. Día 30 estamos en un retiro y estaba predicando la doctora Shayla Spencer, una americana que era igual como dijo ahorita, negrita, pero llena de Dios, apenas 30 y pico de años. Y viene Dios que me hable, yo me acuerdo de Dios, si tú crees que yo voy a predicar a una persona que ni me conozca ni sepa el idioma. ¿Sabes qué? Me volvió a hablar del viaje. Otra persona me vuelve a hablar del viaje. La última persona que me habla del viaje, antes que llegara la fecha, es una pastora de Boston, donde vamos a estar predicando. Que Dios le mostró cómo era el viaje que íbamos a tener para allá. Y ella viene y me dice, Dios me dice que el viaje es contigo. Y yo, wow. Porque tiene una campaña donde un predicador, escuchen bien esto, le quería cobrar 10 pasajes para ir para allá. Y vaya a toda la familia y dijo, eso es abusivo. Pero qué bueno es Dios cuando nos permite ir para allá. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios marca las señales tuyas desde antes de la fundación tuya. Y hay gente que dice, ¿cómo rayos es eso? Sencillo. Dios desde el vientre de tu madre te escogió para que tú seas más que vencedor. Aleluya. Esto no es una ciencia, esto es una realidad bíblica. Que Dios te escogió para que tú, porque tú eres ungido, ungida para vencer. Y aunque tu tierra tembló, va a temblar a causa de la gloria que Él va a derramar sobre ti. Esto es sencillo, esto no es un evangelio elevado a la quinta potencia, no. Estos son principios bíblicos. Te sientas, obedece y verás la gloria. Porque qué bueno es comer en el mundo cuando predicamos. Qué bueno es comer en el mundo cuando vemos, cuando brincamos, cuando saltamos. Ay, perfecto, pero llegó un momento que yo te dije, siéntate. Y si no te sientas, te van a sentar. Pero qué bueno es cuando Dios comienza poco a poco contigo y va trabajando contigo día a día para llevarte a la altura del varón y la varona perfecta. ¿Sabes por qué es mejor que te discipline Dios y no el hombre? Porque el hombre te va a hacer la harina. Pero Dios siempre tiene misericordia. ¿Sabes? Y lo bueno del caso, que dice la Escritura, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo llegando y removió la piedra y se sentó sobre ella. Dios va a mandar ángeles a favor tuyo. ¿Dónde está quien cree esa palabra?